lo que quiero es tratar de que aprovechar esta oportunidad que estamos todos juntos para poder hacer algunas reflexiones que nos permitan cada día más estrechar los lazos no de compañeros y de clase, sino la voluntad política y social de decir de una vez por todas tenemos que dejar cualquier tipo de diferencia de lado y poder juntarnos para enfrentar a un enemigo muy poderoso que nos está haciendo pelota. Y en eso quiero decir una especie de frase: la patria está en peligro y nos convoca a todos y a todas. Y pensando en la patria, compañeras y compañeros, me acuerdo de esa hermosa jornada que el 25 de mayo de 2010, al cumplirse 200 años de esa gesta histórica de la Patriota de Mayo, se hizo en Buenos Aires esa hermosa actividad con cientos de miles y miles de personas. Realmente era algo reivindicativo que se asemeja más que nada a la lucha por la segunda y definitiva independencia de nuestra patria. Y lamentablemente, no producto, digamos, solo de sus fortalezas, el enemigo ha logrado ganarnos una elección y en 2 años aplicar una política que lamentablemente se está llevando a la Argentina a un retroceso mucho peor que los 90. Y cuando digo esto, estoy pensando en la crisis del 2001, una crisis de gobernabilidad que indudablemente la lucha que llevamos adelante desde los cortes de ruta, los piquetes, y que después se fue plegando a otros sectores que empezaron a sentir en carne propia que sus ahorros y que todo eso, digamos, fueron sucumbiendo. La consigna era piquete y cacerola, la lucha es una sola. Nosotros, muchos de los que estamos acá, vivimos toda esa jornada y no queremos volver a lo mismo. Y cuando digo no queremos volver a lo mismo, compañeras y compañeros, tenemos que pensar en la necesaria construcción de una herramienta que nos permita a todos tener ante la crisis de gobernabilidad que pueda suceder nuevamente, porque las condiciones están dadas para eso, tener la construcción de una alternativa política donde todos nosotros seamos capaces de dejar cualquier tipo de diferencia de nada y que los dirigentes políticos, sociales, de distintas organizaciones dejen de lado los egos, los personalismos y tengamos realmente la posibilidad de pensar en esa consigna que decía: la patria es el otro. La patria es el otro. Realmente, compañeros, cuando nos preocupamos por la patria de los que viven y sufren cotidianamente millones ya de compatriotas, donde se desvanecen los sueños de poder construir su casa propia, de tener educación, salud, de tener salarios dignos, la lucha de los docentes, los estatales, los médicos y todos los demás, compañeros. No quiero estirarme, pero quiero también pensar de que estamos a pocos días de esa gesta heroica que significó el cordobazo, que significó el poder luchar el encuentro de las distintas identidades en una lucha donde se rebelaron el pueblo de Córdoba en primer lugar, en esa unidad, y los obreros, los estudiantes y todos ellos, para poder decirle a la dictadura de Onganía: esto no va más,
y ser capaces de extender esa lucha a todo el territorio nacional, organizada, constituyendo desde ahí esa CGT de los argentinos, esa unidad implacable que necesitamos entre todos, y que creo que este frente barrial tiene que tener como expresión. Disculpen. Pero para que eso suceda, también nosotros debemos exigir a nuestros dirigentes la valoración necesaria que implique que el Frente Barrial, junto al Frente Milagro Salas, junto a la CNCT, que integramos acuerdos dentro de la CTA, también figuremos a la altura de otros, y no que muchas veces nos dejen de lado. Tenemos que valorizar lo nuestro primero, para después salir a valorizar y hacer cada día más unidos y organizados. Así que, compañeras y compañeros, éxito, porque de todos nosotros y nosotras depende la posibilidad de modificar la conciencia y la subjetividad de nuestro pueblo para que se ponga en marcha esta bronca, que hay que organizarla y organizarla para triunfar.